Gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. Saludo con respeto a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, maestra María del Rosario Piedra Ibarra, así como a quienes nos siguen en la transmisión del canal del Congreso. El día de hoy nos congratulo por realizar una valiosa práctica de transparencia al analizar el informe de actividades del 2020 de la comisión que usted preside, liderando la encomienda democrática más trascendente que nos dicta nuestra Constitución: proteger, garantizar y respetar los derechos humanos de todas y todos. Sin duda, el 2020 es el escenario más complejo para la CNDH y enfrenta grandes retos ante esta pandemia que ha desembocado un descontento social, inestabilidad económica y la pérdida de miles de vidas, y los retos y obstáculos para proteger derechos humanos se multiplicaron y exacerbaron como nunca antes. Sin embargo, la Comisión Nacional ha demostrado un importante esfuerzo para estar a la altura de esta crisis, a través de la atención prioritaria a grupos que se encuentran en las peores condiciones de vulnerabilidad con un enfoque interseccional. Entre estos destacan particularmente las mujeres y las niñas víctimas de violencia intrafamiliar, que como consecuencia de las medidas de confinamiento se han visto obligadas a permanecer bajo el mismo techo que sus agresores. La relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres nos advirtió que la violencia doméstica iba en aumento al inicio de la pandemia y, lamentablemente, en México esto ha desembocado en más de 2.500 homicidios dolosos contra mujeres y 800 feminicidios en 2020. Ante las atemorizantes cifras, la Dirección de Quejas del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Hombres y Mujeres de la CNDH recibió 335 expedientes de queja, de los cuales pocos son en materia de violencia de género, y también, hay que decirlo, se requirió tan solo de 15 medidas precautorias al Secretariado de Seguridad y Protección Ciudadana. Datos que reflejan que aún persiste un significante reto para generar confianza y difundir información entre las mujeres mexicanas, con el fin de que se acerquen a las autoridades en los derechos humanos para su protección. Algo que en el PT tenemos la seguridad que se recuperará con el tiempo, el esfuerzo y los resultados que la Comisión continúe reportando. Asimismo, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo coincidimos con la sección del informe donde se destaca que las personas con discapacidad continúan siendo invisibilizadas y por ello no existen programas específicos destinados a mejorar sus condiciones de vida. La CNDH ha tomado acciones concretas al respecto, poniendo un plan nacional de desarrollo que propicie la coordinación entre órdenes de gobierno para la protección de personas indígenas con discapacidad, dirigiendo mecanismos de monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otras. No obstante, debo destacar que un factor que aportaría al avance de esta defensa del sector sería nombrar a una persona titular del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la CONADIS, ya que a pocos meses este cargo cumplirá 2 años vacante, representando un enorme vacío en el liderazgo de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Creemos que una forma en la que la CNDH puede reforzar su política en la materia es emitir recomendaciones y promoviendo juicios para que se nombre ya al dicho titular. Por otro lado, es inevitable que cuando hablamos de violaciones a derechos humanos hablemos de personas desaparecidas en nuestro país. La Comisión Nacional reconoce en su informe que existe una debilidad institucional para atender esta crisis, pero también habla de importantes esfuerzos para superarla. La CNDH ha realizado múltiples labores de acompañamiento a las y los familiares de personas desaparecidas a través de distintos colectivos. Ha emitido recomendaciones, ha abierto expedientes, pero sin embargo, la convicción moral y humanitaria del PT nos obliga a decir: no es suficiente.
Las madres buscadoras que han expresado su flagrante rabia y descontento están cansadas ante las más de 60 mil desapariciones en nuestro territorio. Las y los buscadores necesitan recursos para encontrar a sus hijas, atención inmediata para acceder a la justicia expedita y protocolos de búsquedas eficientes. En este sentido, hace falta capacitación del personal de seguridad y fiscalías, ya que solamente el 22% de la fuerza del Estado está capacitado. Por lo tanto, la Oficina Especial para investigar la represión y desaparición forzada durante el pasado reciente de la Comisión no bastará para hacer frente a las miles de desapariciones. Finalmente, desde el Partido del Trabajo queremos destacar que durante el primer periodo ordinario del tercer año de esta legislatura aprobamos el Acuerdo de Escazú, por lo cual esperamos se garanticen los derechos de todos aquellos luchadores ambientales que han perdido la muerte y que seguramente estarán acercándose a usted. Sin lugar a dudas, una gran encomienda y le expreso mi agradecimiento por el trabajo realizado por esta comisión y reitero que el grupo parlamentario estará siempre atento de acompañarlo de la mano. En aras de atender este mandato, debemos aprender a escuchar para poder gobernar. Es cuanto, Presidenta.